Muy buenas, nos encontramos aquí en el Colegio Médico Dominicano ofreciendo informaciones sobre nuestro centro Stephanie Aesthetic, una representante aquí, presidenta médico del centro y directora médico de este centro. Yo, doctora Pamela Stephanie, soy médico egresada de la Universidad Iberoamericana UNIBE, con mi posgrado en nutriología clínica en INTEC y además mi máster en medicina estética en Argentina. La doctora Serena Stephanie, summa cum laude, egresada del Instituto Tecnológico INTEC y con un máster en medicina estética en Argentina. Ambas estamos aquí representando nuestro centro, además somos docentes y pioneras en un programa en medicina estética a través de la Universidad Pedro Enrique Ureña UNFU, donde nosotros somos pionera en esta formación en medicina estética, egresando más de cientos de médicos desde el año 2007. La problemática que ha sucedido en nuestro centro con el cierre temporal a través de salud pública, hemos traído aquí todos nuestros documentos que nos avalan el ejercicio como centro. Nosotros estamos, nuestra primera habilitación fue en el 2011, aquí estamos presentando nuestra primera habilitación. Nuestra segunda habilitación fue en el año 2013 y todas están muy descritas donde estamos autorizados a hacer servicios de spa, cosmiatría y afines. Y nuestra última habilitación vigente al día de hoy, hasta el año 2020, donde describe muy claramente que estamos habilitados para spa y cosmiatría. Y una carta donde nos emite Salud Pública, aprobando nuestra cartera de servicio y nuestros recursos humanos como centro médico Stephanie Aesthetic, donde aquí reconoce a la doctora Pamela Stephanie con su especialidad en medicina estética y nutriología clínica y sellada por el director de habilitación. Además, también estamos presentando nuestra cartera de servicios donde están todos enumerados los servicios aprobados por Salud Pública como institución, ¿verdad?, que rige por los establecimientos de salud. Aquí le dejo a la doctora Serena Stephanie, que también quiere emitirles algunas palabras. El tratamiento en cuestión que ha sido expresado en los medios de comunicación es la hidrolipoclasia aspirativa, que no es más que un tratamiento médico no quirúrgico que se realiza colocando soluciones estériles en una parte localizada del cuerpo para la eliminación de grasa focalizada. Un tratamiento que simplemente se encarga de reducción de medidas, no elimina estrías ni elimina flacidez, porque no hay cortes de un exceso de piel en el paciente. El tratamiento nos ha permitido en los últimos 9 meses arrojar una estadística de un total de 980 pacientes tratados exitosamente en el centro y además con una eventualidad, un índice de eventualidad de apenas un 0.75%, muy por debajo del porcentaje de la mayoría de los tratamientos que se realizan en medicina estética. Ambas médicas no somos cirujanas plásticas. Es muy importante poder dejar claro esto que se nos ha cuestionado sobre nuestra formación. La doctora Serena Stephanie y Pamela Stephanie no somos médicos cirujanas, ni generales, ni plásticas. Somos médico estético, nosotros no cortamos, no hacemos incisiones en el cuerpo, ni eliminamos excedente de piel. Simplemente hacemos tratamiento mínimamente invasivo para el fin de mejorar la apariencia de la piel, tales como lo define el concepto de cosmiatría o de medicina estética, que es una especialidad médica que se encarga del embellecimiento de la piel a través de todos los tratamientos que se conocen como toxina botulínica, rellenos faciales, reducción de medidas, estrías, etc. Doctoras, hay una paciente que no ha quedado satisfecha con uno de esos tratamientos. ¿Qué ustedes pueden decir al respecto? Claro. Todas las pacientes que nosotros hemos tratado, como bien explica la doctora, han tenido un resultado satisfactorio. Ese 0.75% que estamos definiendo es porque el paciente no se compromete con los resultados y el apego a nuestras indicaciones post-tratamiento. Nosotros les entregamos una documentación que se llama consentimiento informado a todo nuestro paciente, el cual debe regirse de esas indicaciones. El paciente, pues, que no lleva a cabo esto, entonces puede tener eventualidades. Entendemos que el Ministerio de Salud Pública está haciendo su trabajo de investigación y verificación
de nuestro centro como órgano de vigilancia de todos los establecimientos de salud. Ahora a nosotros nos queda una cuestionante. Nosotros como médicos profesionales, unas entes en nuestra sociedad formadora de otros colegas en medicina estética, ¿quién va a reparar este daño que se nos ha provocado a nivel moral, a nivel de nuestra profesionalidad, con todos estos cuestionamientos y puestas en duda de nuestra formación como médicas que somos? Y le dejo a la doctora Serena. En la actualidad son cada vez más frecuentes estos casos de demandas por supuestas malas prácticas médicas. Y realmente hay que recalcar que como médicos nunca vamos a tener como objetivo hacer daño a nuestros pacientes. Todo lo contrario. Cuando adquirimos el papel de médicos, nos formamos como médicos, lo que buscamos es el bienestar de todos los usuarios que buscan de nuestra ayuda.